Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? La Dani Pereira para compartir con ustedes un nuevo video y en el día de hoy les voy a compartir este vlog yendo a Buenos Aires a los premios CC Awards. Por tercer año consecutivo estoy nominada a varias ternas como youtuber, tiktoker, instagramer, reflexiones y revelación 2023. Así que te invito a que compartas conmigo este vlog familiar. La familia, suscríbete al canal nuevamente, activa la campanita para poder seguir compartiendo estos contenidos. Están geniales, quédate ahí. Bueno, acá ya estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires con nuestro matecito. Ahí el chofer que ya manejó, ¿cuántas horas? Y ya vamos 3:30. Wow. 3 horitas y media ahí atrás está Bere con todos sus elementos para el viaje. Ahí está Santi mirando videos. Salta y salta, quiere. Salta y salta. Salta y salta. Y acá hay un montón de autos. Ya lejos. Siendo las 9 horas 34 minutos, así se encuentra. Bueno, estamos comprando en Flores. Muy buenos precios, nada que ver con Rosario, así que estamos acá esperándolo a Cristian que salga de este negocio y nos vamos para el hotel. Y llegamos, estamos en el hotel. Hola, Santino jugando con el teléfono, no se juega con el teléfono. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el hotel? ¿Está bueno? Ahí tenemos la tele. Acá están las camitas. Vamos a ver, vamos a acomodar. Bueno, ya procedimos a bañarnos. Ya me planché, me sequé el pelo. Ahora me voy a maquillar. Van a ver el antes y el después. 2 horas después. Y así quedamos. El look, ya llegamos, Bere. Ya estamos acá en la previa, en la fila de los CC Awards. Mira. Ahí están los chicos de Inquebrantable. Ya arrancamos en breve. Acá están las chicas de danza. Acá está el caballero nominado a deporte, cuenta información. Noticias. Muy bien, deporte, cuenta información y noticias. Las chicas de danza. Cuenta de grupo de danza. ¿Cómo se llama? Escuela de Artes Lumbreras. ¿Escuela? Escuela de Artes Lumbreras. Ah. Oh my God. Nos pusimos los brillos y nos vinimos acá a iluminar la lumbrera. En breve ya estamos entrando, así que en un ratito les voy a mostrar un poco más de lo que vamos a vivir en los CC Awards. Estos genios están saludando a la gente. Mirá lo que son, son unos cracks. Ahí está Mati Chavo con Inquebrantable. Ahí está Curioso 3.0. Saludando a la gente que está entrando al teatro. Son demasiado grosos. Los amo. Y acá llegamos, están los chicos siendo entrevistados en la alfombra roja, acá hay un montón, esperando que esta Bere. Y mirá qué lindo momento. Bueno, acá estamos esperando para la alfombra roja. Acá está el productor estrella que vimos en todas nuestras vacaciones. Allá está Junior, un productor también. Acá están las chicas, ya por salir. Vamos a ver si ahora nos están entregando nuestros volantes de reino. Y ya estamos por ingresar a los CC Awards. Ahí está Bere con el volante de reino. ¡Bienvenidos a CC Awards 2024!
Awards lo habíamos nombrado como diciendo, che, todavía no lanzamos Inquebrantable, pero mírenlo. Y hoy está recibiendo este reconocimiento, queremos darle muchas gracias a Dios, estamos muy, muy, muy felices. Cuenta información y noticias. La cuenta reconocida, culminada de información y noticias, es para Agustín García 16. ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Cómo se queda acá? Primero, gracias. ¿Todo qué? Okay. ¿Anto que gana o okay? Franco. Es como Marciano pero Colón. La verdadera que está en esta categoría. Arroba Mali y un bajo Manfrón. ¡Qué susto me diste! ¡Sí! ¡Qué sorpresa! ¡Ahí! ¡Te lo pienso! ¡Gabriel Franchelli! ¡Lucas Barreto y un bajo qué! ¡Y un bajo fuerte los aplausos para Lucas! Segunda posición de estos destacados en esta categoría para Hermes Oficial. En primer lugar, la más destacada para arroba ese punto da Siri. De política no se habla, si hay cosas así. Yo me meto solo. Bueno, cuestión. Estábamos armando el set ahí en casa de gobierno y pasó algo muy loco. Como les dije antes, yo soy una persona que cuando se pone nervioso le da ganas de qué? De hacer pis. Tengo SDP, síndrome de vejiga pequeña. Entonces rápidamente se me recarga el papel. Y en ese momento, faltaban 5 minutos para que venga el presidente. Yo estaba muy nervioso y digo, creo que voy a ir al toalete. Pero la cuestión es que terminé, me lavé las manos. La vez en las manos después, hay uno que son amorosos, que no ponen por... Solo se lavan cuando hacen de dos. Yo siempre digo, mano limpia, corazón puro para el señor. Entonces... como el testimonio que acaba de contar, con mucha perseverancia, de una manera incansable, y ha sido, se ha convertido en el Instagramer, en el YouTuber con más suscriptores de Argentina, el YouTuber cristiano con más suscriptores de Argentina. Así que le damos un fuerte aplauso. Porque nos ha mostrado cómo ser creador de contenido y sostenerlo por mucho tiempo. Así que vamos a ver juntos un videito. Y con esto comienza el homenaje de los ICI Awards 2024. El programa de hoy tiene que ver con algo que debe ser una característica de nuestra vida. Y es honrar a los que merecen honra. Moisés, ¿qué tenés en la mano? Y Moisés tenía solamente un palo seco. ¿Usted qué tiene en la mano? ¿Qué tiene el celular en la mano? Buenísimo. Un instrumento que si usted lo pone en la mano de Dios, puede bendecir la vida de muchísimas personas.
reportaje a Milei, yo tuve, bueno, nosotros tuvimos 200 y pico, me robaron ese video los muchachos del equipo de él y tiene 600.000, y monetizan ellos, desgraciado. Sí, no te ve nadie. Un profesional nunca se preocupa por la cantidad de gente que lo mira. Un profesional se preocupa por mejorar la calidad de lo que está produciendo. No abandones lo que le dijo a este chico, millonario. Con los escritores, ¿no? ¿Sabe? ¿Está ahí el no? ¿Sabe? Yo sé, yo sé. Me llega el chequecito todos los meses. No me quemé. Mamita, mamita, lo que debe recordar es mucho. Preocupate en tener algo que decir. Hago bajito punto NQN. La Dani Pereira. Destacado número 3, el mejor cuenta de TikTok, la Dani-bajo Pereira. ¡Ay, qué susto me diste! Terminaron los Easy Hour, quedamos ganamos en el tercer puesto y en el segundo puesto de tres ternas. Así que estamos muy contentos y vinimos a celebrar. Acá ya cayó uno. Ahí está papá, Bere. Vinimos a comer unas ricas pizzas de la noche porteña. Ahora tenemos. Esas caras, mira esas caras de emoción. A pisear. Acá llegamos al hotel, siendo las 1:30 de la mañana. ¿Qué pasa? En este momento ya emprendemos viaje hacia Rosario. Estamos cargando nafta. Ahí está Cristian, esperando que el señor playero le cargue nafta. Y nos vamos a casa. Hasta acá con el video del día de hoy, porque ya estamos en Rosario nuevamente en casa. Espero que hayan disfrutado este mini blog resumen de Buenos Aires Easy Hours 2024. Todo lo que vivimos, todo lo que estuvimos participando y el gran premio del segundo y el tercer puesto en las menciones de este gran evento. Estoy muy contenta y gracias por seguirme, gracias por compartir mi contenido, por dejarme un comentario. De esa manera podemos seguir creciendo en esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Thank you.